Vengo un poco a presentar un trabajo que está muy en proceso. Veréis que hay diapositivas como están sin mucho trabajo. Por resumir un poco, lo que vengo a hablar es sobre todo lo que pasa hasta el minuto antes de que los compañeros que acaban de exponer de Atelier de Arquitectura o Tallineré, qué pasa hasta ese minuto en el que ellos entran en escena y empiezan a trabajar sobre una serie de espacios, ¿no? Eso es un poco lo que nos interesaba. Un poco hablar de qué es lo que pasa en todas estas intervenciones que ya llevamos unos años, viendo que tienen un cierto interés para las nuevas prácticas arquitectónicas y urbanísticas, como qué pasaba con los solares de Sevilla, o sea, cómo se produjo ese momento en el que se empezaban a producir solares vacíos en Sevilla, hasta el momento en el que Santi o Recetas Urbanas se empiezan a imaginar que ahí pueden aparecer otros usos, ¿no? O qué pasaba, cómo aparece ese descampado donde jugábamos de niños, o ese edificio abandonado donde está el centro social ocupado que ahora mismo frecuentamos. ¿Quién diseña esas situaciones urbanas? ¿Cómo se producen? Si nosotros somos, o sea, si existe una cierta agencialidad de los actores, arquitectos, urbanistas, cualquier otro que intervenga en el diseño de la ciudad, ¿qué pasaba en el solar de la Latina antes de que ahora todo el mundo conocemos el campo de la cebada? ¿Pero qué pasaba? ¿Cómo se llega a la situación en la que había un polideportivo que se abandona, que se destruye, que deja un solar abandonado, etcétera, ¿no? Entonces, también no solo estas cuestiones que vemos muy claramente sus finalidades positivas, porque de repente aparecen unos grupos que saben explotar las posibilidades de esos espacios, sino también qué pasa con todos estos lugares, barrios, que ahora pues, estamos empezando a hablar de cuestiones como la gentrificación, ¿no? ¿Cómo se diseñan esos ambientes antes de que pues, los agentes que empiezan a gentrificar estos barrios, normalmente clase creativa, trabajadores del conocimiento, etcétera, por qué quieren ir a esos barrios, cuáles son sus cualidades, cómo se generan, etcétera, ¿no? Bueno, un poco por empezar con esta cuestión. Partimos de una serie de la prudencia, de entender que esta cuestión que nosotros denominamos la máquina urbanística de degradación, exterioridad, emergencia, que es lo que vamos a explicar, necesita ciertos grados de prudencia a la hora de enfocar este análisis, ¿no? Por una parte, porque esta hipótesis puede ser completamente irracional y hay que plantear las dudas desde un principio, ¿no? Hay que pensar que la hipótesis misma de la exterioridad está puesta en duda, ¿no? Y hay muchos teóricos pues, que piensan que ya no pueden existir afuera del capitalismo o afuera del sistema urbano o a como le queramos llamar, ¿no? Segundo, porque incluso aunque esta posibilidad exista y pueda existir exterioridad, es probable que sea una insensatez intelectual pensar la exterioridad desde la interioridad, o sea, desde las prácticas académicas, investigadoras o lo que sea, ¿no? Es posible que de Hoyos y Binet tenía mucha razón cuando hablaba de que hay ciertas prácticas que para poder ser han de poseer clandestinidad. No se pueden pretender ordenar o comprender desde el mundo interior, ¿no? Y por último, porque incluso también hay la hipótesis de que estas pequeñas exterioridades estén funcionando casi como disuasorio de otras prácticas de transformación de la interioridad, que es un poco a lo que tendemos, ¿no? Entonces, hay como esas tres cuestiones que un poco nos tienen que poner en alarma y hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Además, no solo pensando desde la exterioridad, sino planteándola desde este concepto de la degradación, que es el con el que estamos trabajando, pues hay también otras historias que tenemos que tener en cuenta. Primero, que no podemos caer en el contra Franco vivíamos mejor o en el cuanto peor mejor de Lenin, ¿no? Dos cuestiones que nos llevan a decir que necesitamos un mal o un enemigo para practicar y sostener una acción disidente. Segundo, porque aun siendo muy contestada las teorías, por ejemplo, como la de las ventanas rotas, es cierto que es muy complicado mantener un estado de degradación, sostener un estado de degradación sin que se nos vaya de las manos o con una situación eso, más o menos sostenible en unos límites predefinidos, ¿no? Y por otra, también hay que tener mucho cuidado con el tema de que el romanticismo acrítico que un poco nos lleva a la fascinación por unos determinados lugares, pues puede hacer que lo único a lo que lleguemos sea folclorizar la pobreza o la invisibilización de ciertas prácticas, etc. Bueno, estos son un poco seis cuestiones que queremos remarcar que tenemos un poco encima de la mesa antes de plantear estas cosas, ¿no? Bueno,
Un poco por empezar, de lo que partíamos, aparte de este esquema de Cyril Price, era un poco recomponerlo en la actualidad y pensar en qué había sido desde el tema interioridad, exterioridad, en qué punto nos encontrábamos, ¿no? Pensando un poco desde un origen de los tiempos, un mundo preurbanístico, donde todo era exterioridad, todo el planeta, había solo ciertos momentos de interioridad, cómo con la ciudad amurallada a partir de la Edad Media hay ya un campo de interioridad más o menos definido por unas murallas, unos ciertos nodos de interioridad ahí, pero todo lo que queda fuera sigue siendo exterioridad, ¿no? Como con la ciudad, con la metrópolis moderna, siglo XIX, siglo XX, eso ya se empieza, ya hay una explosión de lo urbano, ya empiezan a aparecer ciertas exterioridades dentro de las manchas de interioridad, se empieza a complejizar mucho más la cuestión, y como hoy por hoy ya hay muchas teorías pues, que nos hablan eso, de territorios transgénicos, posmetrópolis, etcétera, donde ya todo es un continuo de interioridad, donde ya no podemos discernir las fronteras entre lo que es mundo urbano y no urbano, donde el capitalismo global integrado del que hablaba Guattari está completamente establecido, etc. ¿No? Y un poco no tenemos aún muy claro, porque sí que existen ciertos fenómenos urbanos que siguen produciendo en el tercer modelo y no en el cuarto. O sea, que no sabemos aún muy claro si estamos en un punto intermedio, si existen modelos que solo se pueden explicar desde el último y otros desde el tercero. Bueno, es un tema de reflexión en el que estamos pensando, ¿no? Por otra parte, a partir de otros diagramas también sobre el tema de los exclaves, los enclaves y tal, habíamos empezado a trabajar sobre cómo se produce la diferencia. O sea, cuántas formas de diferencia, de relaciones entre diferencias, pueden existir en los territorios actuales, ¿no? Eso, desde cómo se relacionan los enclaves, las micronaciones, la relación de periferias, centros, tierras de nadie, fronteras, territorios neutrales, o sea, todos estos tipos de cosas que en realidad están produciendo diferencias o que podríamos retratar casi cualquier diferencia del mundo urbano a partir de ellas y que nos llamaba la atención un poco para pensar también esta cuestión de la exterioridad y la interioridad desde estos modelos más formales, ¿no? Una cuestión que sí que nos pareció maravilloso fue cuando desde otros estudios, como este desde lo biológico, ¿no?, acababan llegando a conclusiones que toda la teoría urbanística de los últimos 50 o 100 años también habían llegado a las mismas cosas, ¿no? Si pensamos desde lo biológico, no está hablando de cómo se forman poblaciones, digamos, diferenciadas dentro de cualquier estructura, y estaban hablando exactamente de las mismas cosas que hablamos desde el urbanismo, ¿no? Se está hablando de espacios aislados, se está hablando de espacios adyacentes, la periferia, se está hablando de fisuras interiores, donde de repente se producen diferencias, se están hablando de fronteras que de repente cortan campos continuos y producen diferencias. Nosotros simplemente añadimos que esas propias cuestiones que pueden cortar de repente un territorio, también pueden ser un espacio habitable hoy, ¿no? Por eso en vez de 4, pues hay 5. Pero en realidad, la cuestión es que desde lo biológico también se está hablando de cosas que son exactamente las mismas que hablamos desde lo urbano, ¿no? De cómo se está produciendo diferencias y diferencias pensando desde un punto de vista a la raíz, o sea, ontológico, en plan de no diferencias visuales o simbólicas, sino lo que puede significar hoy la diferencia. Bueno, todo esto relacionado con la degradación, evidentemente ya es algo que tiene mucho, muy un largo recorrido, ¿no? Y ya pues, los primeros románticos, cuando empezaban a trabajar el tema de las ruinas, ¿no? Es muy interesante cómo en los cuadros siempre aparecen, lo importante de estos temas son esas personas que aparecen por ahí, ¿no? Cómo esa ruina está vivida ya desde el minuto cero, ¿no? Desde este siglo XVIII, ya cuando se pinta esa ruina, ya no solo es el carácter estético, aunque fue porque pasaron más o menos la historia del arte como una cuestión diferencial, sino que nos interesa cómo esas personas, esos tíos están ahí haciendo un trapping en esas ruinas, allí hay otros que no sé qué, o sea, que están pasando cosas que se consideran como un lugar que tendrá unas características diferentes a cualquier otro momento, ¿no? Voy a pasar muy rápido algunas imágenes porque no va a dar mucho tiempo, pero bueno, por hablar así de muchas cosas que nos empezaban a interesar, ¿no? Desde Alain Badiou, cuando habla de la no democracia, de la no necesidad de que las cosas sean democráticas, sino si la idea de democracia está perfectamente emparentada con la idea de imperio. La cuestión de Culhas cuando habla de la huida, que es un concepto al que no se le dio mucha importancia, pero sí que desde hace 20 años él empezó a hablar de cómo iba a tener esa palabra, la huida, una cierta importancia a partir de las metrópolis chinas y lo que era salir de la ciudad. Bueno, todo el tema de Foucault, del que hablaban también los compañeros, de cómo estaban hablando del
de que siempre donde hay poder hay resistencia, bueno, de cómo, por ejemplo, el Comité Invisible, que son otro de los teóricos y filosóficos muy potentes que hay ahora mismo desde Francia, también ellos empiezan a trabajar sobre el tema urbano y empiezan a darse cuenta de que es en los guetos, en los sitios inhabitables, donde simplemente reconocen una realidad, y es que allí se están produciendo relaciones, formas de urbanidad diferentes a las de la ciudad convencional, ¿no? Ellos se posicionan claramente, pues ahí es donde encuentran una cierta aura de libertad, etcétera, ¿no? Pero como también desde otros presupuestos más cercanos, cuando se habla de Lavapiés, por ejemplo, el grupo... Bueno, me salté ahí, perdonad. El Grupo Surrealista de Madrid, por ejemplo, es otro grupo que también lleva trabajando mucho tiempo sobre esta cuestión. Ellos no hablan de alterotopías, pero... Es que te tengo mal puesto la leyenda, perdonad. Bueno, de Lavapiés hay este análisis muy interesante, que es cuando hablan de cómo ese aura que se metió sobre Lavapiés, que lo intentaba convertir de alguna manera en un gueto, cómo eso no funcionó simplemente como una zona de sombra, sino que funcionó como un escudo, como algo que, igual que estaba no permitiendo que pasaran una serie de procesos socioeconómicos dentro de Lavapiés, también estaba impidiendo que otros, que lo hubieran transformado de otra manera, también pasaran, ¿no? O sea, estaba de alguna manera interpretando esa cuestión del gueto como una cuestión casi protectora frente a otras cuestiones, ¿no? Esta cuestión de que aquí lo vuelvo a repetir, ¿no? Esa idea protectora y no solo discriminadora del gueto, que habla Verónica Gago ya refiriéndose a Argentina, muy relacionado también con, por supuesto, con los trabajos de Gilles Clement, lo que pasa ahí sobre el tercer paisaje, sobre cómo no interpretar estas cosas solo desde el punto de vista humano, sino también desde lo humano, desde lo no humano, perdona, desde lo biológico en su caso. Hablábamos también de eso, de irnos a las definiciones, de que nos parecía muy curioso como el tema del baldío, de lo vacío, de lo que se ha teorizado tanto, por ejemplo, en portugués estaba ultra vinculado con el tema de lo común, en plan, los montes comunales, que en Galicia los conocemos de una manera, en Portugal son los baldíos, y esa relación entre lo vacío, lo que nosotros consideramos el descampado, etc., allí ya está etimológicamente vinculado a la cuestión de lo común, aquello que no es público ni privado. Como por otra parte, referido a esto anterior del gueto, cuando hablamos de las afueras o del descampado, pues vemos el tipo de ejemplos que ponen los diccionarios, ¿no? En las afueras hay un par de poblados donde venden droga o encontraron el cadáver en un descampado, ¿no? Esas son la clase de cuestiones con las que, de alguna manera, interpretamos esta clase de lugares, son las connotaciones que tienen. Y esto era un poco de lo que hablaban estos autores de principios del 20, ¿no? Cuando, por ejemplo, Josef Inent, cuando hablaba del barrio chino, y de alguna manera él se posicionaba diciendo que intentar controlar estos sitios de alguna manera era desecharlos. O sea, intentar ordenar estos lugares era no comprender que ciertos procesos que nos estaban interesando, una vez fueran conocidos, controlados, ordenados en una lista, etc., de alguna manera se estaban pervirtiendo. Era lo peor que se le podía hacer. Bueno, un poco, este es un poco el esquema de lo que estamos presentando, ¿no? De cómo se está relacionando la cuestión de la degradación, que es una cuestión que la opinión pública entiende 100% como algo malo, da igual que estemos en un ámbito de derechas, de izquierdas, de centro o de regular, la cuestión de la degradación siempre es algo eminentemente malo, todos los programas políticos pues tienen que hablar de rehabilitación, de cómo mejorar las cosas en los barrios, etc., ¿no? Pues cómo vamos a relacionar la degradación con esta cuestión de la exterioridad, aquello que representa una diferencia dentro del sistema, y cómo la exterioridad lo que está permitiendo es que emerjan una serie de procesos que, por lo que sea, vemos que nos interesan, ¿no? Entonces vamos a dar una serie de características relacionados con estos conceptos, ¿no? Por una parte, la degradación decimos que es inherente al sistema, en el sentido de que el propio sistema que lucha contra la degradación evidentemente es la productora de ciertos procesos que entendemos como degradación. Desde la cuestión muy tonta de las infraestructuras viarias, ¿no? Como cada vez que aparece una autopista se están produciendo una serie de espacios anexos que consideramos desde la cultura que son degradados, pero que son inherentes a nuestra querencia por mayores infraestructuras o lo que sea, o como cuando Neil Smith habla de la gentrificación y de las nuevas fronteras
carreteras urbanas, realmente nos habla de cómo el sistema económico está perfectamente, o sea, es perfectamente matemático y llega a ver, llega un momento en la renta que se puede capitalizar de un activo inmobiliario en el que esa renta podría estar subiendo, pero sin embargo está bajando. Por lo tanto, ayudar a que determinados barrios se degraden para poder gentrificarlos y rehabilitarlos y que aparezcan otras nuevas poblaciones que sí que puedan llevar otra vez la línea hacia el máximo de renta que se puede capitalizar de ellos, pues es la opción del sistema, ¿no? Entonces, esta degradación de alguna manera es completamente inherente a nuestro sistema económico actual y es una característica más, ¿no? Por otra parte, hablamos de la degradación como que es aceptada como simulacro. La degradación no es algo, aunque desde el discurso parezca que estamos completamente en contra, la sociedad acepta perfectamente la degradación con una única condición, y es que esa degradación sea un simulacro, ¿no? Si pensamos en algo tan tonto como los pantalones rotos, ¿no? Estamos aceptando un simulacro de degradación que parezca que los pantalones han tenido una vida anterior donde me haya caído, me haya roto la rodillera o lo que sea, y eso se instituye como moda y no hay ningún problema en que alguien vaya con unos pantalones rotos, aunque sea una estética absolutamente asociada pues a un homeless, a una persona pobre o lo que sea, ¿no? O sea, podemos aceptar eso. Podemos aceptar en toda la nueva cultura estética que se ha instituido de los bares de moda, podemos instituir que haya paredes con desconchados, mobiliario urbano diferente, ladrillo vista pintado de blanquito, todos los tics que tenemos de la cultura simbólica actual, de cómo todos los bares hoy por hoy se están haciendo exactamente iguales, todos tienen que tener un palé. O sea, en el año 2007, 2008, sabemos que Obama en el 2009 ya hace su primer meeting con una pared de palés detrás, ¿no? Mariano Rajoy en el 2011 hace un meeting con palés detrás, tío. Quiero decir que tenemos que empezar a pensar cómo estos dispositivos que asociamos a nuestros proyectos y que Santi Cirujeda habrá utilizado en el 2006 y que todos podemos haber utilizado, pero vemos con la rapidez con la que se han instituido estas cosas, ¿no? La degradación también se asume como arquitectura. Esto es un hotel, que aunque parezca mentira, en Sudáfrica, hecho con estética favela, tío. Por supuesto, es un hotel de lujo, tío, pero hay turistas que necesitan un cierto simulacro de experiencia, de entender que han vivido en una favela, en el medio de Sudáfrica, y tienen, bueno, ya veis, chapas, chimeneas, un poco de todo, ¿no? Que las habitaciones pues, estén perfectamente puestas. Esto es una fiesta que se hizo hace un mes en Nueva York, un caso claro de cómo se gentrifican los barrios. Esto es en el Bronx, el temido y maravilloso Bronx. Pues una empresa, dos empresas inmobiliarias que van a hacer un nuevo Torres de Rascacielos, hacen una fiesta del Bronx, rememorando, pues eso, ya veis, con coches con agujeros de bala, famosas calentándose en estufas, en contenedores, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cómo esa degradación, esa idea mítica de lo que significaba un lugar peligroso, rudo, como el Bronx, de repente se institucionaliza y es algo perfectamente asumible para cualquier persona, ¿no? O como un agente gentrificador del sistema completamente, como Iberia, pues en su revista de repente de los aviones nos habla de un barrio, el San Paul de Hamburgo, y nos lo intenta vender como un sitio al margen del sistema. O sea, es el propio sistema el que nos vende este barrio como que es un sitio donde hay gente joven haciendo grafitis, donde todo está un poco degradado pero nos mola mucho. O sea, es un sitio que ya tiene ese aura, y un propio agente como Iberia nos puede vender que vayamos turistas a destrozar este sitio que ellos mismos están proponiendo, que se mantiene así porque estaba al margen un poco del sistema, ¿no? O sea, ¿cómo se le puede dar la vuelta a la tortilla? O sea, que por lo que vemos en estos ejemplos, la degradación es algo que está completamente instituido siempre que sea un simulacro o siempre que el sistema la pueda controlar de alguna manera. La característica más importante de la degradación para nosotros es esta, y es que se producen ambientes sin competencia, o sea, sitios donde el mundo formal no compite por unos espacios y de repente todas las prácticas informales que nos están interesando se pueden producir por eso, ¿no? Uno de los casos que nos interesa mucho es el gran descampado de Benidorm, la partida Armanello, que es un sitio fascinante, muy pegado a la densidad, al gran Benidorm, a la zona de los ingleses,
y donde pasan muchísimas situaciones que en el propio Benidorm, que ya Lefebvre la describía como la única ciudad que merecía ser habitada de las construidas en el siglo XX, y donde se supone, o todos los medios de comunicación nos quieren hacer ver que es el sitio donde puede pasar de todo, en Benidorm todo está permitido, es un Magaluf pero en la península, etc., pues como este descampado está asumiendo muchísimas actividades que ni siquiera Benidorm, siendo ese paradigma del liberalismo o lo que sea, pueda asumir, ¿no? Entonces, pues eso, tenemos desde ocupaciones, de cómo todas las personas sin techo pueden dormir ahí a la intemperie, tenemos infinitos polvos que se han echado en ese descampado por todas las huellas que hay, condones, bragas, sujetadores, de todo, se está plagado absolutamente, hay escombreras donde se retiran todos los desperdicios de toda la industria hotelera de Benidorm cuando se recompone, es un lugar de paso hacia las discotecas, es un sitio hasta donde se han habido colonias de cerdos vietnamitas porque alguien dejó ahí abandonados unos cerdos y se empezaron a reproducir, o sea, y se generó una colonia de cerdos vietnamitas allí, o sea, es un sitio donde han pasado muchas cosas y que simplemente es su condición de descampado. Es un sitio que de alguna manera explicita algo que antes de conocerlo, ya desde la teoría urbanística podíamos predecir que en ese descampado tan grande, pegado a tanta densidad de población, iban a pasar cosas, ¿no? Y en cuanto fuimos ahí y lo vimos, realmente comprobamos cómo todas las huellas nos están hablando de que sí que es cierto, de que ahí estaban pasando muchas cosas, ¿no? O sea, que como la teoría realmente hoy por hoy ya nos pueda hablar o predecir ciertas situaciones que van a pasar en sitios urbanos. Y eso quiere decir que estos sitios urbanos están cumpliendo funciones claras y reconocibles que la técnica quizás en algún momento tendríamos que saber cuál es su valor y cómo demostrar su valor, vamos. Tienen otras cosas, este por ejemplo es otro caso, una pequeña solar sin una ruina que había en Coruña y que nos llamaba la atención y significó algo también para nosotros importante. Era que en un determinado momento la puerta no existía. Entonces no había puerta en esta pequeña ruina y por lo tanto dentro sucedían muchísimas cosas, pues eso, la chavalada, los yonkis, todo el mundo podía utilizar eso, ya veis el estado en el que está, ¿no? La cuestión es que lo único que determinaba quién cruzaba esa puerta y quién no era el grado de mierda que veías ahí dentro. Era nuestra única forma de saber si entrábamos ahí o no, era según nuestra tolerancia al grado de basura que había ahí dentro. Ahí no había un portero prohibiéndonos la entrada, ahí no había que pagar una entrada, no había algo que ir a comprar o no, o sea, no había ningún sistema ni capitalista, ni social, ni de ningún otro tipo que nos impidiera o no entrar ahí. Era solo nuestra tolerancia a la mierda, ¿no? Entonces, esa cuestión de entender cómo de repente una figura que suele estar al margen de cómo nosotros decidimos entrar en un espacio o no, nos parecía maravillosa en el sentido de que estaba produciendo ahí una frontera invisible en esa puerta de quién pasaba y quién no. Entonces, pues evidentemente pasaban la gente que se quería ir a pinchar ahí, los chavales que querían ir a grafitear, después alguien que monta ahí unos sofás y lo tiene como un lugar para estar o lo que sea, o sea que realmente estaba siendo un sitio en medio de la densidad, rodeado de edificios y de vida normal, simplemente con una puerta abierta decidía quién pasaba, quién utilizaba ese espacio público, que era 100% un espacio público, aunque fuese sobre un suelo de titularidad privada, ¿no? Vale. El tema del descampado, que es uno de los que más nos interesan, esto por ejemplo es otro descampado en Coruña, el día de San Juan, ¿no? Y nos interesaba, uno de los trabajos que hicimos hace poco fue un taller que se llamaba Crecer en la exterioridad, ¿no? Era la calle y el descampado frente a la militarización de los juegos y las formas de socialización para niños y adolescentes, ¿no? Entonces de alguna manera comparábamos qué había significado, poníamos como hipótesis que los dos modelos actuales pueden ser para los niños el centro, el área de juegos infantiles, eso, vallada, con sus colorines y todas sus características, ¿no? El control, el panóptico, todo redondeado, infantilizado, con unas cualidades simbólicas muy de Disney, etcétera, etcétera. Eso para los niños, y para los jóvenes el centro comercial como lugar de reunión hoy más común. Y comparábamos eso con una serie de gente que vino y dibujaron sus espacios de juego cuando eran niños y como adolescentes, que básicamente se contraponían los dos modelos, que eran la calle, el descampado. Entonces, en la calle el descampado frente a el centro comercial y el área de juegos infantiles. Claro, de repente nos dimos cuenta que todos los que estábamos participando en ese taller, que éramos pues, de ciudades medias, ciudades pequeñas, pueblos, el rural, etcétera,
todos compartíamos los mismos códigos. Quiero decir, todos habíamos vivido casas abandonadas donde habíamos entrado de pequeños, habíamos vivido obras paradas donde había montículos de tierra y donde nos habíamos tirado, hecho cabañas, etc. Bosques donde habíamos hecho cabañas, la carretera significaba, nuestra relación con los coches era radicalmente diferente a la de ahora, teníamos mucho menos miedo de escondernos detrás de los coches, de hacer, o sea, había una serie de características que eran absolutamente genéricas a todos, aunque viniéramos de contextos muy diferentes, ¿no? Que realmente el descampado y todos estos tipos de espacios estaban teniendo una función y todos tenían nombres y apellidos. Sabíamos que la casa abandonada nunca tenía los mismos usos que el colegio abandonado o que otro tipo de infraestructuras, ¿no? Entonces, estamos ahora en esa labor de codificar todo ese tipo de sitios para ver cuál es su lugar dentro de la lista de espacios urbanos que puede o que debe tener una ciudad, ¿no? En este sentido, estos dos descampados están pegados a la ciudad, o sea, en la propia ciudad. En este día, San Juan, pues sí que se les ve una actividad importante donde la gente es capaz de apropiarse, para hacer sus hogueras, etc. Y que venían de situaciones que nada tenían que ver. Quiero decir, uno, en el plan general, es un edificio que no se llegó a construir, otro es un espacio público que no se llegó a construir, quiero decir, sus titularidades son diferentes, pero al final su uso estaba significando un uso singular, o sea, igual, ¿no? Un poco lo que nos hablaba era de que ponernos en el código, o sea, pensar cuál es el código de estos lugares que los hace diferentes y que hace que las prácticas que allí sucedan sean diferentes, ¿no? Pensar si lo que tenemos es que descifrar su código y pensar sobre todo en la paradoja de quienes producen el código de estos lugares, que son básicamente el planeamiento urbanístico y el capitalismo como sistema, ¿no? Son los que producen, por una parte, el código del descampado. Por otra parte, son los que están produciendo la no recodificación del descampado, quiero decir, son los mismos que están produciendo que ese descampado exista y que no se hayan llegado a término el plan urbanístico que dice que hay que construir un espacio público o que hay que construir un edificio en cada uno de los casos, y a su vez son también los responsables de que esa amenaza de recodificación esté siempre presente, ¿no? Entonces la pregunta es si estos espacios, para poder ser, necesitan tener esta amenaza constante de recodificación, que son los que al final los convierten en espacios que no tienen competencia en el mundo formal. Nadie va a querer hacer ahí nada que sea estable, fijo, definitivo, legal, etc., porque están en ese estado de amenaza constante de que allí se vaya a hacer por fin el espacio público o se vaya a construir por fin el edificio que la ley dice que hay que decidir, ¿no? Entonces, la pregunta es si realmente es esa única técnica, así de sencilla, es decir, esa amenaza constante de que ahí eso vaya a cambiar, lo que hace que deje de haber competencia en el mundo formal y que, por lo tanto, puedan empezar a pasar todos estos procesos informales, ¿no? Bien, respecto a la exterioridad, la primera característica que vemos es que es una cuestión necesaria, simplemente hay que hacer un repaso por un montón de conceptos que ha habido a lo largo del último siglo, de autores que han trabajado sobre todas estas cosas y que al final todos nos acaban remitiendo al mismo tipo de espacios urbanos, ¿no? O sea, esta gente, con diferentes nombres, con diferentes metodologías intelectuales, han acabado llegando un poco a hablar de las mismas cosas, ¿no? Desde Kulhas a, por supuesto, Sola Morales cuando habla del Terrainbach, o Aldo Van Eyck, pero desde luego también otros más contemporáneos como Gilles Clement, Hacking Bay, lo que sea, ¿no? ¿Cómo realmente muchísimas comunidades a lo largo de la historia han encontrado refugio en estos lugares, ¿no? Han tenido que explotar la condición de exterioridad de muchos lugares para poder llevar a cabo sus prácticas, ¿no? Toda esta gente que intentamos hacer, que habían sido perseguidos en algún momento histórico por su origen, su opinión política, por su origen nacional, por lo que sea, habían tenido reuniones, habían practicado muchos de estos espacios, ¿no? Incluso el propio poder, en determinado momento, quiere desaparecer del ámbito urbano e irse a una exterioridad, ¿no? Y entonces, a partir de, por ejemplo, en las sedes de las reuniones del G8, a partir de los sucesos de Génova, de la muerte de Carlo Giuliani, como veis, el G8 deja de hacerse en ciudades con muchos habitantes y pasa a hacerse en hoteles perdidos en el medio de una montaña, en balnearios en no sé dónde, o sea, de alguna manera se quiere huir de allí donde pueda haber un cierto espacio de contestación, que es la ciudad, lo urbano, etcétera, ¿no?
Esta cuestión de la exterioridad necesaria es también una cuestión múltiple, en plan, de que la podemos enfocar de muchas maneras. La exterioridad que nos vende IKEA, de cómo nuestra propia vivienda se puede convertir en una exterioridad, en un lugar donde es nuestra propia república, pero también la exterioridad entendida como dentro, como el anonimato dentro de un común, ¿no? La segunda foto es la vivienda del solitario en Las Rozas, ¿no? El solitario vivía ahí en Las Rozas, en un chalecito adosado, como cualquier otro, normal, y estaba siendo pues, el tipo más buscado de España, y estaba viviendo tranquilo en un sitio perfectamente convencional, donde no llamar la atención, etc., ¿no? O como pues, esa cuestión de los soldados, en este caso en Palestina, cuando estaban viendo el discurso de Obama, desde una casa, tranquilamente, como esa cuestión de la casa, como exterioridad, también está algo plenamente instituido, ¿no? Podemos pensar pues, en las mezquitas de Lavapiés, o en muchas otras reuniones, o podemos pensar en lo que pasaba aquí en el franquismo, con las reuniones clandestinas en casas, etc. O sea que es el propio espacio más privado en el que en determinado momento también se pudo convertir en una exterioridad, ¿no? La exterioridad, por otra parte, siempre es parcial. No hemos encontrado hasta ahora casos de una exterioridad global, o sea, completa. El Everest es sin duda un lugar urbano hoy por hoy, ¿no? Es un lugar frecuentado por miles de turistas, donde existen problemas de basura, donde hay incluso cadáveres en la subida al Everest, hay 5 o 6 cadáveres porque nadie puede cargar, evidentemente, a las alturas con un cadáver para abajo, donde se hacen exposiciones con la basura porque ahora ya es obligatorio bajar 25 kilos de basura si quieres subir al Everest. O sea, se han tenido que instituir infinitas prácticas absolutamente urbanas para pensar en el sitio, en principio, más alejado de las posibilidades para cualquier humano de ir, ¿no? Que es el sitio más alto del mundo, en plan, se supone que es lo menos urbano que podría existir, y sin embargo es de lo más urbano que puede existir, donde todas las prácticas que suceden a su alrededor son 100% urbanas, 100% dentro del sistema, ¿no? ¿Cómo esta cuestión realmente también se instituye para dentro del turismo, ¿no? Si pensamos en este tipo de páginas donde se venden viajes alternativos, ¿no? Pues coño, los grandes hits de viajes alternativos hoy por hoy pues son pues ir a Chernóbil, seguramente ya se estén planificando ahora mismo visitas a Fukushima o a cualquier sitio de estas características donde ontológicamente el turismo quiere tener una cierta curiosidad por ir a aquello que no ha sido masificado, etc. Y lo que no es masificado son este cierto sitio de exterioridades, ¿no? Uno de los trabajos que hicimos en este sentido hace 4 o 5 años era un análisis de Guantánamo. Análisis desde la cuestión de la diferencia. Lo voy a pasar muy rápido porque no hay mucho tiempo, pero un poco lo que queríamos era sacar todo el instrumental de herramientas que estaba utilizando Guantánamo para poder ser, para poder existir. O sea, ¿qué es lo que pasaba con Guantánamo para que pudiese existir tal grado de exterioridad que para un ciudadano convencional nos parecía una majadería que pudiésemos estar conviviendo en un mundo con un sitio como Guantánamo, ¿no? Bueno, ¿cómo se había instituido como territorio extremo? Como todas esas cosas, bueno, desde su historia, de cómo había podido aparecer eso en Cuba, tal. La cuestión que nos interesaban era, que no ha traído las imágenes, desde cómo se hacía para mantener ese nido de exterioridad dentro de Cuba, o sea, cómo llegaban los suministros y cómo no, qué tipo de estrategias simbólicas se habían utilizado para convencer a un chaval de 18 años para que fuese a querer ser carcelero en Guantánamo, cómo se trataba a los periodistas que entraban allí, o sea, todas las estrategias que hacían posible la realidad de Guantánamo, ¿no? Y un poco una de las cosas de las que veíamos al final era que lo que nos había llegado al resto del mundo era que Guantánamo eran estos dos puntos, ¿no? El Camp X-Ray y el Delta Camp, que eran las dos cárceles donde habían habido pues, las torturas, todas las cosas que nos habían venido un poco tal. Pero que en realidad Guantánamo era un mundo infinitamente más complejo donde evidentemente tenía que vivir la peña. O sea, tenía que existir allí americanitos que pudiesen llevar una vida más o menos normal dentro de ese ámbito de excepción, ¿no? O sea, que si esto era lo que nos había llegado a nosotros, en realidad esto también existe en Guantánamo. También existe el sprawl normal americano para que puedan vivir pues, en pequeñas urbanizaciones, los generales, los soldados, etcétera, etcétera, ¿no? También existían McDonald's donde la gente podía ir, también existían fiestas de graduación en los colegios de Guantánamo de los soldados que estaban allí trabajando, etcétera. O sea que incluso en esta exterioridad, donde todo absolutamente estaba controlado, o sea, tenemos hasta el panfleto de cosas que tiene que decir alguien si de repente recibe una llamada de amenaza de bomba en Guantánamo, o sea, todo está absolutamente en Guantánamo, absolutamente normativizado, perfectamente planificado hasta el último milímetro de todo lo que pasa allí, ¿no? Pero la vida también estaba sucediendo allí, también no era una exterioridad total incluso para la gente que vivía allí. La exterioridad, por otra parte, es eso, múltiple
de múltiple escala se puede aparecer. Otro de los trabajos que estamos llevando es un poco intentar desenmarañar todas estas cosas a diferentes escalas, ¿no? Pensar la degradación tanto desde la escala del territorio, como desde la escala de los barrios, como desde la escala de los espacios, ¿no? En las tres escalas, básicamente. Y pensar qué es lo que implica la degradación, el concepto de degradación en cada uno de ellos, ¿no? Si en los territorios básicamente estamos hablando de desorden, a escala barrio podemos estar hablando de abandono o de precariedad. Y a escala espacial estamos hablando de vacío o de inutilidad, ¿no? Y cómo realmente, todas las cosas que no se leen, bueno, el urbanismo, cómo estaba reaccionando hacia cada uno de esos momentos de degradación. Pues básicamente, en la escala territorial se está hablando de ordenación, planificación, etcétera, etcétera. En la escala barrio, todas esas R, rehabilitación, revitalización, regeneración, urbanización, embellecimiento, bueno, toda una serie de cosas que en realidad no estaban. Una cosa es la herramienta que utiliza el urbanismo y otra cosa es la materialización, que al final pues, siempre nos está hablando de más construcción, ordenación, control, especulación, sistema, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que se estaban utilizando muchos eufemismos para tratar con unos problemas que en principio parecen que están expuestos a la sociedad como complejos, pero que en realidad la respuesta que se le da siempre es la misma y muy simplificada. En realidad, todos estos sitios de degradación nos estaban produciendo paisajes que a nosotros, sinceramente, nos parecían muy fascinantes. Quiero decir, todo lo que territorialmente, esto es un ejemplo cualquiera de los infinitos que pueda haber, ¿no? Una calle a lo que en Galicia pues, le puede llamar delfeísmo, ¿no? Donde los edificios son todos diferentes, de diferentes épocas, no hay ninguna alineación, los coches están por todas partes, bueno, no, hay un caos de alguna manera instituido a lo largo de la historia. Y sin embargo, este tipo de tejidos nos están proponiendo urbanidades que nada tienen que ver ni con el ensanche burgués, ni con la ciudad medieval, ni con el polígono residencial del siglo XX, con ninguna de las piezas más o menos instituidas en la historia del urbanismo. Y que estos nos estaban proponiendo cosas nuevas con muchísimas cosas a valorar, ¿no? Que simplemente desde la administración se estaban tachando como algo que no debía ser y que por lo tanto le vamos a dar la espalda y ni siquiera lo vamos a nombrar. Tanto desde el punto de vista de los territorios como como de las arquitecturas, ¿no? Este es otro de los trabajos que tenemos en marcha sobre una tipología arquitectónica que surgió, que es el chalet sobre espacio productivo. En plan, chalets que aparecen encima de naves industriales o lo que sea y que hay por toda Galicia, pues tenemos ahora mismo detectados 150. O sea, una tipología que de repente nace completamente al margen de la academia. Si pensamos en los premios de arquitectura, sabemos claramente cómo la vivienda unifamiliar, inexplicablemente, sigue siendo siempre una categoría de los premios de arquitectura. ¿A quién cojones le importa hoy en día la vivienda unifamiliar como problema? Quiero decir, es lo menos ambicioso que pueda haber y sin embargo siguen estando los concursos de arquitectura, ¿no? Una vivienda unifamiliar que siempre es monofuncional y siempre está situada en el medio de una parcela, ¿no? De repente, una tipología fuera de la academia nos está proponiendo una tipología multifuncional pegada a la calle, dando urbanidad, cediendo un retranqueo donde aparca el coche, pero donde también puede haber la reunión de fumar el pitillo. O sea, muchas cualidades que de repente no están partiendo de la academia y que la academia rechaza y quiere negar la posibilidad de que existen este tipo de tipologías porque son bastardas, porque no hay un teórico como Manuel Gallego, como cualquiera que las haya de alguna manera certificado como positivas, ¿no? Este trabajo se enmarca dentro del trabajo que tenemos sobre ese llamado feísmo en Galicia, donde básicamente encontrábamos seis cualidades que nos parecían absolutamente contemporáneas y que la administración pública estaba luchando por hacer que desaparecieran del territorio, ¿no? La reutilización, el incrementalismo, la transgresión, autorreplicación, representación y manipulabilidad, que eran seis características que ahora no tengo tiempo a explicar, pero que detectábamos en muchos casos de cosas que la administración llama feísmo y que, sin embargo, muchas universidades del mundo están trabajando, pero le llaman los commons, y entonces como con los commons podemos trabajar, con estas mierdas que hacen la gente de las aldeas, no podemos trabajar. Bueno, pues es un poco poner un poco en crisis esa clase de cuestiones. En la escala de los barrios esto también sucede, y si vemos por ejemplo este tipo de barrios como el que trabajaremos aquí por la tarde, ¿no? Estos sitios que se consideran degradados, pero que están manteniendo una serie de actividades que no tienen nada que ver con las que se producen en espacios más formales de la ciudad, ¿no? Enclaves donde pues, puede haber locales de copas donde el carimocho esté a 2 euros, que pueda haber actividades económicas alegales o ilegales, que hay una relación con el espacio a partir del graffiti, de los carteles, de muchas otras cosas, y que, pues, por ejemplo, en este caso, está en el centro de la ciudad. O sea, es un sitio por donde los ciudadanos podemos vivir sin tenernos que ir a la periferia y coger un coche. O sea, tenemos la suerte de poder vivir este tipo de diferencia dentro del centro de la ciudad y no en las afueras, ¿no? Estos sitios son, como decía, de todos
esos sitios de los que estamos hablando, donde más tarde, en determinado momento, los arquitectos y otros colectivos empezamos a pensar que podemos hacer algo allí, que son espacios de oportunidad, ¿no? Y así, pues, estos dos casos pues surgen en ese tipo de espacios que de repente los arquitectos son capaces de poner en marcha procesos de otro tipo, ¿no? Pero también pasan, pues por ejemplo, en las servidumbres sectoriales de las infraestructuras viarias, ¿no? Si pensamos en toda la historia del debajo del puente, como un sitio que en los últimos 2000 años ha acogido usos, vidas y muchas otras cuestiones, o en los buffers de protección de las autopistas, como por ejemplo los que retrata Pau Faus en la Ciudad Jubilada, donde están en Barcelona las huertas urbanas, y que se sitúan en ese espacio, propiedad de un ministerio o no, donde un ministerio tiene algo que decir o no, porque la infraestructura viaria es de gran escala, o pues en ese, por ejemplo, el caso ese de Miami, ¿no? Donde estos tipos son, pues, los agresores sexuales o condenados por agresión sexual alguna vez en Miami, no pueden vivir a más de X millas de un centro escolar. Entonces, el único sitio que cumple las características en todo Miami, pues, es un espacio debajo de un puente en el medio de la bahía que les permite seguir viviendo en esa ciudad cumpliendo esas distancias, ¿no? O como ese descampado realmente es una cosa de la que siempre se dan cuenta antes los artistas que los técnicos que hablamos sobre ello, ¿no? Eso, cuando Xavier Rivas ya en los 90 retrata estos lugares desde esa óptica del sitio donde un polígono industrial puede haber una reunión gitana, o donde ese tipo ahí en un descampado, en una zona en construcción, pues está teniendo otra relación con el espacio diferente a la que tendría si se sienta en un banco en la calle o lo que sea. O sea, que está permitiendo una diferente forma de estar y de ser en ese mundo, ¿no? También el espacio, o sea, veíamos por una parte eso, desde espacios solares vacíos, espacios vinculados a infraestructuras viarias, espacios descampados clásicos, pero también vemos el edificio vacío, ¿no? Tanto la famosa Torre David como cualquier otro ejemplo que conozcamos, en este caso la Corre la Utopía, pues surgen en sitios vacíos, cada uno con su historia, pero con una historia que podemos rastrear. Podemos saber qué era lo que pasaba hasta antes de que se ocupara la Torre David, cómo fue su proceso de cómo se construyó, pero no se acabó de construir, se abandonó, etcétera, o la Corre la Utopía lo mismo, dentro del proceso especulativo, la burbuja, etcétera, etcétera, ¿no? Que siempre existe una historia, pero que no tenemos el control sobre esa historia, porque esos son los mismos actores que la producen, planificación urbanística y capitalismo, los mismos que promueven su existencia y también amenazan su desaparición de las prácticas que aparecen después institucionalizadas, ¿no? O la edificación en ruina, pues eso, casos, una casa ocupa en Coruña, o el Algalab de Valadares, que también son ejemplos de este tipo de prácticas. Otro caso que también nos interesaba, que habíamos trabajado, es el de Escatopía, un sitio, eso, imaginaros, un skater conocido, harto de que sus prácticas, las pistas de skate que monta en Detroit, creo que era, pues las tirara la policía, no sé qué. Bueno, se acaba comprando una parcela y desaparece, se pira a la exterioridad, al medio del monte, en un sitio en medio de Ohio, y se monta allí el Escatopía, pues eso, para poder poner en práctica un sitio autogestionado de gente friki del skate, donde se puedan construir sus pistas, todo lo que quieran hacer allí, ¿no? Y cómo las prácticas de ese haberse ido a la exterioridad inevitablemente van a ser diferentes, ¿no? Todo lo que pasa ahí ya excede de alguna manera al propio origen de esta cuestión, que era hacer skate libremente, poderme construir mis propias pistas, y cómo ya el tipo de actividades que allí suceden empiezan a exceder con mucho esa cuestión del skate. De repente se empieza a plantear que por qué no pueden hacer fiestas de quemar coches abandonados, o por qué no pueden hacer esta clase de experimentaciones de luz, sonido, color, lo que sea, en un sitio en el medio del monte donde puede pasar absolutamente cualquier cosa, ¿no? Todo el tema que aparece con las comunidades locales, en plan con los famosos rednecks americanos del medio de la nada allí, y cómo estos empiezan a participar y se empiezan a introducir dentro de esta gente urbanita, que viene de unos códigos culturales completamente diferentes, pero que la apertura de este lugar, de alguna manera, los incluye y empiezan a entender que, les gusta o no el skate, tienen algo que ir a hacer a este lugar en el medio de la nada, porque es un lugar que conocen y el que están cerca, ¿no? Bueno, todo este tema ya más clásico de cómo se autogestionó y construyó este lugar, ¿no? Otro de las cosas que nos interesaban era ver cómo estos lugares estaban hoy cumpliendo estas otras funciones, ¿no? Este es un análisis, por ejemplo, del Cruising Gay en Coruña, ¿no? En el área metropolitana. Que claro,
pues lo habíamos presentado en 2009 y en 2009 aún no existía ninguna web. O sea, lo sabíamos los que sabíamos por cultura popular. Hoy en día ya hay webs, evidentemente, donde estas cosas se señalan y tal. Esto es un recopilatorio como de muchas webs donde se sitúan, ¿no? Y por una parte vemos que si todos los que están en el centro urbano corresponden a cuestiones clásicas como baños públicos de centros comerciales, de estaciones de tren, de estaciones de bus, de cosas así, o parques y jardines o playas, pero vemos como esa tipología, por una parte, cuando pensamos en todos los que han pasado, los que están pasando en las periferias, se transforman en tipologías que nada tienen que ver con eso y que son cosas mucho más híbridas que tienen que ver con esa columna negra, ¿no? Con áreas de descanso de las carreteras, cul-de-sacs, el tema de lo industrial, el tema del parking, el tema del descampado, el tema de las obras, de la ruina, o sea, hay muchos otros espacios que ya no se relacionan solo con uno de los de allí, sino que están relacionando, o sea, están proponiendo cosas más híbridas entre todos esos conceptos, ¿no? Entonces, llegamos a que el cul-de-sac, pues la calle sin salida, de repente es un sitio perfectamente institucionalizado donde pueden pasar estas prácticas, ¿no? O el área de descanso de las autopistas son otros dos sitios donde están pasando estas prácticas. Sitios que en principio Marca Ullé consideraría pues un no lugar, un sitio sin ninguna cualidad tal, están teniendo un papel fundamental dentro de las prácticas de un colectivo como otro cualquiera dentro de la ciudad contemporánea, ¿no? O sea, sitios que en principio el urbanismo nos diría que esas calles están mal trazadas, mal planificadas y que hay que cerrarlas, unirlas y seguir tejiendo red, y de repente vemos como ese no estar dentro de la red está implicando su valor, su verdadero valor diferencial a la hora de que puedan ser utilizados o no, ¿no? O como, por ejemplo, pues el que más menciones recibe es este lugar, y es un lugar que de alguna manera mezcla todos esos temas. Tiene un gran parking donde llegar con el coche y ya habrá gente que piensa ya en el propio parking, pero también está contemplado el tema del bosque, también tiene un descampado y también tiene una edificación abandonada de la crisis del boom inmobiliario. O sea, cuatro temas que venimos tratando en muchas otras cuestiones se unen en un solo lugar que casualmente es el lugar más mencionado como sitios de Cruising Gay en Coruña, ¿no? O sea, que realmente podríamos decir que es realmente ya teóricamente el que más cualidades tenía para convertirse en ese lugar, y simplemente la teoría no estaba avanzando lo que en realidad acabó pasando, ¿no? Entonces, es un poco nuestra labor en la que estamos ahora de recomposición, de averiguar cuáles son todos esos sitios a los que tenemos que técnicamente darle unas cualidades, una institucionalidad, no una institucionalidad, sino un lugar en el mundo que no sea simplemente el de su destrucción, vamos. Bueno, temas inminentes, que nos preocupan, cosas que nos interesan. Los proyectos de OMA, cuando traza el tema del Hermitage, ¿no? Su relación con la degradación, el cómo entiende que la degradación podría haber sido parte del proceso del proyecto para el Hermitage, que es dar el cambio, y esto es algo que a nosotros nos llama la atención porque es del 2003. Evidentemente, desde el 2015 esto ya no tiene ningún interés porque, como decíamos, es lo que todos los bares están haciendo hoy por hoy, de querer rememorar ese pasado, porque es un pasado que se puede relacionar, que es globalizado y que todos podemos sentirnos parte de esa historia, ¿no? Cuando entramos en un bar y vemos una bicicleta antigua en la pared, o vemos una máquina de coser antigua, da igual que nuestro abuelo hubiera cosido con una máquina como esa, o cuando hay una industrial allí tirada, también da igual que nuestro padre o nuestro abuelo pertenezca a la industria. La cuestión es que se conecta con todos. De alguna manera está conectándose con una idea de historia que nos atañe a todos en un momento, pues eso, en el que muchos filósofos hablan de que estamos desarraigados, que no tenemos identidad, no sé qué. De repente estos mecanismos tan simples y abstractos son capaces de conectar con todo nuestro bagaje cultural y de repente rememorar, coño, pues este bar tiene algo de historia, o me está recordando, o me hace sentir algo, ¿no? Esas cosas. Bueno, pues Kulhas ya hablaba de esto en el 2003 cuando hace el proyecto del Hermitage. Sin duda el que nos interesa más es este, ¿no? En este proyecto OMA, que es el Plan de Preservación para Pekín, rompe algo que era absolutamente sagrado, ¿no? Que era la racionalidad a la hora de pensar la patrimonialización de las cosas, ¿no? En este proyecto Kulhas dice, tengo que conservar Pekín. ¿Qué es la realidad de Pekín? Cualquier estudio racional sobre la realidad de Pekín habría hecho un ámbito de lo que es el Pekín con valores culturales aceptables, es decir, que tenga un patrimonio arquitectónico reconocible, urbano, lo que sea. Cuando Kulhas decide cargarse esa opción y elaborar una cuadrícula que diga no, la única realidad que nos puede interesar es la realidad, ¿cómo podemos captar la realidad de Pekín? Si hacemos una cuadrícula y preservamos solo lo que está dentro de esas cuadrículas aleatorias puestas,
De repente estaremos conservando ya, no según nuestra opción política, que nada es neutral a la hora de la ciencia, y por supuesto la patrimonialización o no de algo no es una decisión neutral, es 100% política, solo mediante estrategias abstractas como esta podríamos desembarazarnos de esa falta de neutralidad que llevamos todos imbuidos y decir, pues conservemos lo que quede dentro de ese cuadrado, me da igual lo que sea. La cuestión es que lo que sea es real. Y esa realidad es lo que de alguna manera me interesa traer al presente. No, bueno, evidentemente esto es una paranoia, pero que nos interesa mucho esta capacidad que tuvo Oman en ese determinado momento de cargarse todos 2000 años de historia del patrimonio y decidir que eso era política y que no estaban por la labor de pasar por ese fingimiento continuo de neutralidad ante toda decisión arquitectónica o patrimonial que tenemos, ¿no? Este es otro caso que nos rompió también los esquemas completamente, ¿no? Fue un americano, eso que veis ahí abajo son renders, no es la realidad aunque lo parezca, y es un tipo que se imagina un proyecto en el que deja una estructura de hormigón en el medio de Manhattan y la deja simplemente con los forjados y los pilares, o sea, construido, digamos, la estructura, el esqueleto del edificio. ¿Qué es lo que hace durante un año? Deja que los grafiteros se apropien de ese lugar, hagan sus fiestas, lo territorialicen, monten sus grafitis, etc. Pasado un cierto tiempo, coge, cierra el edificio, le pone los cristales, le pone las instalaciones y monta un edificio de oficinas. Y el edificio de oficinas mantiene la pátina de la realidad que han creado los grafiteros, ¿no? Esto no es verdad, o sea, es un proyecto, pero la cuestión es que el tipo se lo imaginó, o sea, imaginó que eso se podía llegar a hacer, que si hoy en día lo que nos importa a los seres humanos es mantener ese contacto con la cultura real, con algo que sea realidad, ¿qué mayor realidad que haberle dado la posibilidad a los grafiteros de tal? La pregunta ahí está clara, tío. ¿Qué hay de realidad en una realidad que ya está planificada de antemano por una mente que es el arquitecto, que él ya sabía un año antes que eso iba a pasar? ¿Qué les parecería a los grafiteros que ellos, sin saberlo ni beberlo, de repente estuvieron participando dentro de la estética de una empresa que podría estar después vendiendo armas a lo que sea, tío, o dedicarse a lo que sea, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel realmente del técnico ahí que imaginó eso, de los agentes urbanos que realmente se apropiaron de ese lugar y de los futuros habitantes que van a vivir ese lugar, ¿no? Hay una respuesta a esto que la dio Blue, o amigos de Blue, cuando en Berlín, en el graffiti famoso de Kreuzberg que hizo en el 2007, bueno, todo esto dentro de esa política de Berlín, ¿no? En Berlín, que es el caso así fundamental cuando se habla de descampados y de cosas así, pues bien, sabemos cómo llegó a éxito la frase esta del alcalde de Berlín es pobre pero sexy, que realmente institucionalizó un poco todas estas cosas, ¿no? Bueno, dentro de esa película de intentar vender la realidad de Berlín después de la Guerra Mundial, del descampado, etcétera, etcétera, como algo proclive al sistema o capaz de ser integrado dentro de un sistema convencional, se inventa este lema, ¿no? Este lema que lo dijo en una entrevista, pero que al final se acabó convirtiendo en un lema reconocido para los ciudadanos. Bueno, pues dentro de ese contexto en el que de alguna manera se quería integrar a esa disidencia dentro de un sistema, está el caso de Blue, ¿no? Es un graffiti o un mural que se hace en el 2007. En el 2014 ya había derivado todo un proceso de gentrificación de Kreuzberg y de muchos otros sitios de Berlín, pero parece ser que se propone hacer una operación inmobiliaria en ese solar o en uno al lado del solar de donde estaba el mural. Una operación inmobiliaria, evidentemente, para las clases altas de Berlín, y que intentaba vender de alguna manera que estaba cerca de los grandes murales, que evidentemente todo el mundo que ha ido a Berlín, o mucha gente, se ha ido a retratar con esos grandes murales, porque fueron de los primeros hitos que se hicieron y tal, o sea que de alguna manera estaba intentando tomar como un valor para su promoción inmobiliaria para nuevos ricos, el hecho de estar en una zona marcada por la cultura real de los grafiteros berlineses, que habían significado un cambio cultural importante, reconocidos en toda Europa, etc., ¿no? Bueno, pues unos amigos de Blue lo que decidieron hacer es ir y borrar el graffiti. Entender que el graffiti había tenido una vida útil de 7 años, que ellos estaban muy orgullosos, pero que de ninguna manera querían que su trabajo contribuyese a la perpetuación de ese sistema, que lo único que vería ahí sería ese graffiti como una cuestión estética y simbólica, que estaría dándole capital simbólico a los tipos que viviesen en ese lugar, que podrían ser ejecutivos de cualquier multinacional, y decir, joder, mirar, venir a mi piso, que ya veréis qué vistas tan cojonudas del graffiti de Blue tengo desde la terraza, ¿no? O sea, que de alguna manera, sin querer,
ya estaba participando dentro del sistema. O sea, es un poco para hablar de la complejidad que tiene hoy por hoy este tipo de cosas y de cómo siempre el sistema y las instituciones son capaces de irse apropiando o capturando este tipo de temas. Bien. Con respecto al tema de Jules Clement, retronalización, que también tiene mucho que ver con este tipo de espacios, pues evidentemente es un tema muy recurrente, ¿no? Da igual videojuegos, cine, tal, siempre hemos sido capaces de imaginar este tipo de imágenes donde la vegetación, lo biológico, es capaz de sobreponerse y volver a conquistar aquellos espacios que una vez fueron humanos, ¿no? Que en realidad esto no es ninguna utopía o ninguna distopía, es algo perfectamente real que podemos ver en ciudades ya muy conocidas, ¿no? Lo que pasa en Detroit o lo que pasa en Pripyat, que estaba al lado de Chernóbil, o lo que pasa en Chipre, en la ciudad esta abandonada por la guerra, ¿no? O sea, lugares que, donde poco a poco ya ha ido retomando la naturaleza y convierten en exterioridades lo que un día fue interioridad, ¿no? Pues este, por ejemplo, fue otro trabajo que hicimos sobre Coruña, intentando, yendo con tres biólogas, a reconocer todas aquellas naturalezas que no habían sido planificadas y que estaban sucediendo en la ciudad. Y eso implica desde la escala media del descampado hasta la escala junta entre pavimentos, de qué tipo de musgo, qué tipo de cosas aparecen ahí, ¿no? Cómo estas cosas realmente estaban teniendo una importancia a la que no se les suele dar, pero que a nosotros nos interesaba dentro del discurso del kilómetro cero, de aquello que se da o que vive y que convive con nosotros dentro de la ciudad, tanto desde el punto de vista de lo biológico como de lo animal. También estábamos hablando de cómo viven, qué relación tienen con nosotros los gatos urbanos, las palomas, todo ese tipo de animales que conviven con nosotros, ¿no? Bueno, también intentábamos eso, clasificar ese tipo de espacios donde estaban pasando esas cosas, ¿no? Tanto dentro del espacio público como del privado, el tipo de eso, la diferencia que existía entre un descampado, entre una ruina, entre la envolvente arquitectónica de un edificio cuidado o no cuidado, bueno, que cada uno nos estaba proponiendo un tipo de espacios donde estas otras naturalezas podían surgir sin ningún problema. Un tema, por supuesto, también contemporáneo, ¿no? Estas son las imágenes del High Line antes de que Diller y Escofidio hiciesen su proyecto. Unas imágenes, por supuesto, fascinantes, ¿no? De cómo realmente estaba siendo transversal a Manhattan una estructura donde la naturaleza no había sido planificada y donde existía una cierta posibilidad de la aventura, de la transgresión, de vivir un espacio diferente, ¿no? Y cómo en un proyecto que evidentemente no es el peor proyecto que se podía haber hecho, seguramente alguien que entienda arquitectura pues dirá que puede ser incluso un buen proyecto, lo que sea, pero de alguna manera había hecho desaparecer completamente esa posibilidad de lo diferente dentro de la ciudad. Evidentemente, ni, como decía antes, da igual desde qué punto de vista político se vea esto, político institucional se vea esto, que siempre vamos a entender que esto es mucho mejor que lo que había antes. Porque lo que había antes, porque esto lo puede vivir una familia, o seguramente un discapacitado en silla de ruedas, seguramente un señor mayor, muchísima gente va a poder vivir este espacio que antes era un lugar degradado, vacío, donde pasamos de tipo de cosas. Pero no podemos ser tan ingenuos los técnicos de pensar que esto, primero, que esto no cumplía ninguna función y segundo, que esto es lo mismo que esto. No tiene nada que ver. Son mundos completamente diferentes. Entonces, no podemos de ninguna manera tratar que esto sea la única solución para esto. Porque si no, el ámbito de transformación de nuestras ciudades sabemos que va a ser homogéneo y lo que es peor, podemos predecir ya ahora mismo cómo van a ser nuestras ciudades. Simplemente tenemos que hacer un mapa muy sencillo de todos estos tipos de lugares, vacíos, tal, 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 y saber que vamos a ver unos arquitectos cojonudos que nos van a hacer unos proyectos súper participativos, súper lo que sea, y que van a hacer buenas cosas para ahí, ¿no? Entonces, lo único que nosotros decimos es que hay que parar a reflexionar un poco y pensar si todos tienen que ser así o si realmente tenemos que inventarnos nuevos conceptos, nuevas formas de trabajar para que el único futuro que le espera a estos lugares no sea buenos proyectos de arquitectura o lo que sea, ¿no? Porque la cuestión es que todo esto lo tenemos todos en nuestras ciudades. Quiero decir, ese tipo de líneas que atraviesan transversalmente una ciudad, en París las hay una vía del tren, en Coruña, por ejemplo, tenemos un oleoducto y una vía del tren abandonada, que cruzan la ciudad y que de repente son lugares donde están pasando cosas muy diferentes, ¿no? En el oleoducto hay prácticas informales, hay gente que tiene sus ovejas, tenemos esta vía del tren abandonada, donde hacer un viaje por ella es absolutamente fascinante, pasar por sitios llenos de silvas y que de repente, simplemente por estar en un socavón, arriba está la ciudad formal que jamás va a mirar hacia ahí, pero tú puedes estar atravesando la ciudad por otra parte. O sea, que hay que tener ojo con qué pasa con eso.
cosas en las que estamos trabajando, otro tipo de cosas. Bueno, pues pensar los tiempos, pensar de todos este tipo de espacios, cómo se están relacionando con la degradación y con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, pensar en cómo, pues una edificación progresiva, incremental, que en Galicia le llamamos feísmo, estas cosas que se van haciendo poco a poco o lo que sea, pues pensar cuál es su papel. ¿Cuál? Evidentemente sabemos cuál es su papel, y es que se contraponen a la lógica de la cultura hipotecaria, por ejemplo, tío. Que la administración va contra ellas, pero en realidad lo que están proponiendo ese tipo de construcciones es una construcción en fases, progresiva, con materiales de cualquier tipo, lo que sea, y que sobre todo su característica fundamental es que la gente que las hace no se tiene que hipotecar para ellas, no tiene que contratar un técnico para ellas. O sea, muchas cosas que van en contra de la propia lógica del sistema. Bueno, estamos intentando hacer un análisis así como de varios casos y verlos desde esta perspectiva de sus tiempos y su relación con la degradación en cuanto a opinión pública estamos hablando, ¿no? O como todo edificio pues pasa por una serie de fases y no tenemos por qué entender que la arquitectura es solo una de esas fases. Evidentemente la crítica hacia las publicaciones de arquitectura y de todas estas cosas que solo consideran que es esta fase la única que podría ser contada, ¿no? Bueno, esta, o la fase de la arquitectura acabada, pero ¿cómo tenemos que dar un salto y entender que cada una de estas fases tiene una razón de ser o puede tener una razón de ser? Quiero decir, la vivienda sobre pilotis que solo se ocupa la parte de arriba tiene una razón, o sea, permite que pasen cosas en esa parte de abajo abierta, y a la inversa lo mismo. Los sitios que se van ampliando poco a poco, lo mismo. Las ruinas, lo mismo. Los sitios abandonados, lo mismo. O sea, el problema es que desde nuestra propia condición de agentes solo hemos sido capaces de ver ese resultado final, o incluso ahora, pues las nuevas generaciones sí que estamos empezando a entender el proceso como algo importante a lo que tenemos que hacer, a darle su importancia, ¿no? Pero ni siquiera eso llega a captar todo lo que es el proceso de lo constructivo y que cada una de esas fases está proveyendo a la ciudad de espacios y posibilidades para que pasen cosas diferentes, ¿no? Bueno, esta cuestión también la estamos tratando no solo desde ese punto de vista tan de lo espacial, sino pensar, pues eso, en tecnologías, en el propio capital, en pensar, pues yo qué sé, en la cuestión de la exterioridad desde la tecnología. ¿Qué es hoy por hoy la exterioridad para la cobertura telefónica, por ejemplo? Pues la exterioridad, pues hoy que es un grado, digamos que si la interioridad es el grado medio, podríamos decir que la exterioridad de la cobertura telefónica es el 0 o el 100. Es o que nadie tenga cobertura telefónica o que exista una cobertura telefónica global para todos. Es decir, solo en esos extremos se produce una situación singular donde o todos somos iguales, o sea, todos somos iguales y o tenemos o no tenemos, ¿no? Esto evidentemente nos habla de cómo en un futuro pues será necesario planificar espacios donde no haya wifi, donde no haya cobertura telefónica, donde no ser rodeados por plomo o por lo que sea, pero que será una condición urbana, como decía Oma, esa huida será una condición urbana penetrante que tendremos que pensar en algún momento. Bueno, con respecto a los drones, lo que sea. Esto ya flotaba, ya Usman Haque en el 2004 ya nos planteaba estas burbujas que irían flotando por la ciudad y quien estuviese debajo en ese momento pues no tendría eso, ni sonido, ni visión, ni cobertura de wifi, ni nada. O sea, sería como ir que ciertas burbujas fuesen volando por la ciudad y cuando te pillan por encima te producen en una exterioridad total, ¿no? O sea, esto que es muy teórico, pero es un poco algunas de las cosas que queremos pensar aquí, eso, tanto en el patrimonio, la tecnología, lo que sea, ¿no? Un tema porque, evidentemente, esta cuestión de las periferias y tal ya ha sido muy pensado y bueno, en este caso desde la literatura, ¿no? La diferenciación de toda esa diversidad que puede existir entre las periferias, pero ¿cómo los arquitectos nos hemos situado dentro de este esquema de Ole Bouwman, ¿no? De pensar, existe un dominio aceptado, los arquitectos, los modernetes y nuevos, queremos ampliar ese dominio, ¿no? Esa transgresión de la que habla, y eso implica un engrandamiento del dominio, ¿no? Entonces, este es el esquema básico en los que incluso nosotros nos reconocimos hasta durante mucho tiempo, ¿no? La cuestión que queremos plantear es si realmente este es el esquema con el que tenemos que trabajar las nuevas formas de pensar la arquitectura, o si realmente no es este y es el de quitar cosas a ese dominio aceptado de la arquitectura. O sea, no hacer que ese dominio se amplíe, sino hacer que
que ese dominio desaparezca en ciertas zonas como acción política e incluso acción arquitectónica normal, ¿no? Porque si no, lo que tenemos claro es que el dominio, lo que es la contradegradación a lo que nos lleva es al show de Truman, ¿no? Al show de Truman sabemos inevitablemente que la cuestión tecnológica por dónde va, al ritmo en el que avanza, y sabemos evidentemente que en este caso poníamos los drones como ejemplo, pero que el grado de control, quiero decir, que hoy en día pensar el orden y el control desde nuestro punto de vista no tiene ninguna ambición. Quiero decir, si alguien que se base en un pensamiento materialista del mundo tiene que entender que la ciencia y la tecnología van a avanzar hasta que podamos dominar hasta el último neutrón que se mueva en la atmósfera. Primero nos lo intentaremos vender a nosotros mismos como control del cambio climático y controlaremos hasta el último neutrón que se esté moviendo dentro de nuestra atmósfera. Podremos, por supuesto, controlar cualquier cosa que se mueva dentro de nuestros paisajes con drones o lo que sea, construcciones ilegales. Sabemos que el camino hacia controlarlo todo está escrito ya, o sea, ya lo sabemos que lo vamos a hacer. Lo único que nos importa, o sea, lo único que no sabemos es si va a ser dentro de 10 años, dentro de 20 o lo que sea. Entonces, lo único que decimos es, ese camino no es el ambicioso. El ambicioso es realmente pensar lo contrario, pensar en la exterioridad y plantearnos de una vez si esas exterioridades las podemos construir o no, o si tenemos que simplemente echarnos a un lado y dejar que sea el propio sistema el que lo siga produciendo y nosotros los que nos quedemos teóricamente fascinados o pragmáticamente como arquitectos utilizándolos para llevar a cabo nuestras prácticas, ¿no? Pero la gran pregunta que queda, esa con la que empezaba Óscar, es si vamos a ser capaces de romper suficientemente nuestros esquemas para pensar si se puede diseñar la exterioridad. Con esto de cómo nos situamos ahí, ¿no? O sea, si el descampado tiene una posibilidad como de lugar de prácticas instituyentes, pero que cuando las vamos instituyendo tenemos la tendencia o la necesidad, no lo sé, de que pasen a lo instituido, ¿no? Y me ha parecido curioso cuando tú has dicho, ¿no? Como que tenemos que darle una institucionalidad. Y eso mismo, cuando lo has dicho, te ha sonado a ti mismo como raro y no has sabido qué decir y al final has dicho darle lugar. Darle lugar. ¿Qué hostias es ese darle lugar? ¿Y cómo hacemos ese darle lugar sin como poniendo en valor, tratando de poner en valor el descampado, lo acabamos destruyendo, ¿no? O sea, que ponemos atención, es como esa idea de vamos a mapear cosas interesantes y es la mejor manera de cargártelas, ¿no? Entonces, a mí un poco lo que me preocupa es, bueno, si realmente hay maneras de instituir algo, es mejor que no, que es esa pregunta, entiendo que no tienes respuesta, entonces, porque es la última con la que has acabado. Entonces, mi otra pregunta es, en esta idea de que frente a los apocalípticos e integrados, claro, digamos que ya no existe esa posibilidad de ser una cosa u otra, sino que en gran medida somos las dos cosas a la vez. Entonces, esa esquizofrenia que genera eso, ¿de qué manera crees que si se puede manejar de una manera constructiva para tratar de imaginar esa posibilidad de instituir algo? No tengo ni idea, por supuesto. A ver, hay un tema, por ejemplo, respecto a los barrios gentrificados, ¿no? Esa cuestión de que exista un sitio suficientemente degradado como para que los precios del suelo bajen, como para que unas determinadas prácticas culturales a las que no les importa la etiqueta puedan acceder a ese barrio y de repente montar ahí sus prácticas vitales de cualquier tipo de sentido. Joder, es imposible ver eso como algo malo. O sea, es muy, muy bueno que las ciudades mantengan y no expulsen siempre hacia la periferia esa posibilidad de recomenzar de lo nuevo, tal. Y sin embargo, existen todas las teorías de la gentrificación que nos hablan de todos sus problemas, etcétera, etcétera. Si la cuestión es, ¿podríamos hacer que siempre existieran esos sitios donde poder volver a empezar, donde existan esas condiciones, pero que no, pero cómo podemos evitar que eso se institucionalice? O sea, que quien primero llegue tenga esa oportunidad y cercene ya la posibilidad de que puedan existir esos otros nuevos comienzos, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa cómo elaborar herramientas técnicas desde el urbanismo
que permitan que esa condición sea siempre posible. O sea, que esa condición de un lugar donde siempre puede volver a empezar las cosas subsista, pero no tenemos ni idea aún de cómo hacerlo, porque eso implica agencias, tiempos, muchas cosas con las que ni siquiera la política urbanística tiene que ver, ¿no? Entonces, no, yo no tengo ni idea. No tengo ni idea. O sea, es el gran trabajo. Me preocupa la idea esta también de, como de la necesidad de siempre empezar otra vez. Yo ya no quiero empezar otra vez. O sea, estoy hasta la coronilla esa. Porque claro, al final lo que te hace la exterioridad es que tú, cuando se está institucionalizando, tú, como no sabes institucionalizarte o como se institucionaliza, no te gusta, te buscas otro descampado nuevo al que... Pero es que eso es... A mí me duele mucho la espalda ya, o sea, y eso que yo me dedico a pensar cosas y no hacerlas. Entonces, para mí quizá no es tanto cómo estar empezando de cero todo el rato, sino si podemos realmente imaginar otra forma de institución que sea la institución que queremos tener. La cuestión es que ahí son dos temas diferentes. Entre aquel primero que llega y que necesita esa exterioridad, porque fuera de esa exterioridad no tiene ninguna posibilidad. Entonces, esa es una primera decisión. Si la eliminamos o no, esa es la gran decisión. Porque lo que sabemos es que eliminar no se elimina, simplemente las cosas se desplazan, ¿no? Quiero decir, por una teoría clásica, simplemente las exterioridades se irían desplazando cada vez más hacia las periferias y todo lo nuevo iría surgiendo y recomponería el centro. Lo que pasa es que en el siglo XX hemos empezado a ver que también los centros, o sea, que no solo en las periferias se pueden producir estas cosas, sino que también esas fisuras aparecen en los centros, etcétera, etcétera. Y vemos que eso es cojonudo porque permite que no seas solamente un tipo de urbanidad la que pueda acoger ciertas prácticas o lo que sea. Pero, y después está el otro tema, que es el que dices tú, el de una vez esas prácticas están institucionalizadas y lugarizadas en ese espacio, ¿por qué coño se van a tener que ir? Si ya son parte, si ya son los vecinos a los que si vinieran otros estaríamos hablando de cómo están gentrificando este lugar, que se tienen que ir. Eso está claro que es una duda, y que yo no estoy hablando de que después te tuvieras que ir a otra exterioridad y volver a empezar de cero, de ninguna manera. Ahí tendría que haber otro paso, porque tú ya no serías el mismo, tú ya no tendrías esa necesidad, ya no serías el tipo al que hay que proveerle de esa posibilidad, porque tú ya no la necesitas, seguramente, porque ya has utilizado ese lugar para poner en marcha una práctica vital y puedes tener otro lugar para desarrollarla ya con otro tipo de espacios, de necesidades o de lo que sea, y dejas tu espacio a que vuelva a otro chaval que sí que tenga esas ganas de empezar y no sé qué, y que no se tenga que ir a otro sitio, sino que utilice esa exterioridad como si vives existiendo. No lo sé. Yo, o sea, estoy pensando en alto porque no tengo ni idea. Yo tengo otra pregunta que va al hilo de eso también. Y es la primera vez que o sea, me ha parecido súper potente de tu exposición. Y es la primera vez también que, porque a mí me raya mucho una cosa de los arquitectos, que se acaba en la idea de lo de Nueva York, ¿no? ¿Por qué coño el arquitecto tiene la paranoia ahí metida de que lo que está sucio o esos afueras que se crean, tenemos que renovarlo para darle un nuevo sentido? Y no sé si eso lo enseñan en la carrera, así que todo lo que... O sea, el descampado está mal, ¿no? Y es la primera vez que escucho una reflexión como completa desde el solar, el descampado. Y aparte de los ejemplos concretos, ¿hay algún arquitecto, algún urbanista que tenga esa visión de cómo incluir estos afueras dentro del urbanismo, ¿no? Que no me parece, o sea, si están ahí y están utilizándose, ¿por qué no pueden pertenecer a esa complejidad urbana, ¿no? Hombre, estáis vosotros, ¿no? Eso ya lo sé. No, Sola Morales, quiero decir, Sola Morales, pasa que murió demasiado pronto, pero Sola Morales intentó introducir conceptos que trabajasen con eso. Cuando introduce el concepto de distancia interesante, está hablando de cómo las periferias necesitan mantener unos ciertos espacios de relación entre las cosas, y en esos espacios está pensando perfectamente en lo que había dicho hermano del Terrain Back, ¿no? Está pensando en qué sitios tienen que tener lugar, en que construir la periferia, inevitablemente, para construir periferia de una forma contextual, hay que hacer periferia, tío. Entonces, no hay que transponer los centros urbanos a las periferias, sino que él dice, coño, es que la periferia puede tener sus cualidades. Entonces, tenemos que inventar conceptos para trabajar con las periferias desde un punto de vista periférico, tío. Entonces, es cuando empieza con todo este tema. El último proyecto, el del que hizo, creo que es en el 2006, del Prat North, en Barcelona,
o sea, introduce un montón de cosas, introduce debajo del puente, introduce distancias interesantes, introduce el descampado, introduce muchas cosas que si no hubiera muerto yo estoy seguro que, hubiera, que nos hubiera dado que hablar. Vamos, solo Morales. Yo creo, me ha gustado mucho la presentación también y siguiendo con tu pregunta, que estamos dejando de lado al hablar, o por ejemplo tomando el ejemplo de la High Line, al hablar de por qué los arquitectos hacemos eso. Hay una tremenda responsabilidad política y económica ahí, que no son solo los arquitectos. No estoy defendiendo solo la profesión, habemos muchos arquitectos que hacemos las cosas muy mal. Estoy de acuerdo, pero cuando se saca un concurso y hay muchas opciones y la política apunta a eso, hay una complejidad sistémica que no se debe dejar de lado. Entonces creo que tenemos que salirnos de esta endogamia de siempre para lo bueno somos los mejores y para lo malo también lo hacemos súper mal y los Star Architects y no sé qué, sino que saber incluir todas estas complejidades que es lo que es la ciudad misma, ¿no? Dentro del discurso, porque si no estamos cometiendo un error muy grave, creo, en mi opinión personal. Yo entiendo que lo político quiera ver ese espacio vinculado a la otra imagen donde, como decías, entra la silla de ruedas, pero no sé. Pablo Iglesias, imaginémoslo por poner ejemplos gráficos, vería esto y diría, coño, es un sitio cojonudo, se ha sacado de la especulación, que es lo que entendería que es la especulación, esta situación, ¿no? Un sitio expectante ahí, donde estás simplemente esperando a que valga más, y aquí es un sitio accesible, público, perteneciente a todos, no sé qué, pues lo vería muy claramente. Y Mariano Rajoy vería esto y diría, esto en realidad fue una operación urbanística, o sea, fue una operación inmobiliaria, quiero decir, imaginaros cada uno de esos solares que están dando a High Line, cuánto, así, haciendo un gesto, ¿cuánto se revalorizaron todos los solares? Infinito, tío. Infinito. Y lo que hay al final de High Line era una gran operación inmobiliaria que vivía, o sea, a partir de este proyecto. Entonces, según lo que hicieron, según pensando ahora en el caso de Blue en Berlín, los arquitectos, ¿qué papel hubiéramos tenido aquí, tío? Quiero decir, esto, en una barra del 0 al 100, ¿cuánto es apoyo hacia esa situación y forma de hacer la ciudad? ¿Y cuánto es ganancia de que hemos conseguido también los arquitectos de más espacio público, etcétera, etcétera, etcétera? No hay ninguna respuesta a eso. La única respuesta es que tenemos que rompernos los cojones para averiguar cómo responder esas preguntas, tío. O sea, lo que no podemos es quedarnos tranquilos pensando que ya hemos dado con el tema, tío. Imaginaos como que esto se hubiera hecho, que se hizo un proyecto participativo, donde todo el mundo estaba de acuerdo, vecinos, no sé qué, no sé cuánto. Imaginaos que lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros como colectivo, un trabajo de estas características, tío. La cuestión es no quedarnos satisfechos por ahora, tío, con esto. Es decir, que aún hay muchas cosas que cortar, mucho, mucho pescado que cortar, vamos. Ahora hablaremos en la caña. I was speaking English now. Yeah. I'm not sure I have followed, but not understood, of course, everything. My question would be following the other questions that you had, and then what would be the solution? You know, what the architect should do? What is the place of the architect in, and how to really convince? You know, politics. Would it have been possible, for example, in the existing social political condition of New York, to do it in a different way? Realistically. No, maybe no. Absolutely no. In the realistic condition, no. But. And then what to do? The thing is. Work, and work in making the technical conditions of this kind of spaces technically communicated. In plan, we must transcribe this kind of urban conditions into technical forms of communication to speak with politicians and with communities and with a lot of the things. Laura Armazegui is a Spanish artist, and for example, she in a wasteland of Zaragoza in Rio Ebro, he convinced the politicians
to make this wasteland for 75 years with do nothing. You don't have to do nothing. The only thing you have to do is keep this I think it was 500 square meters, and he signed a contract with the government that during 75 years you do nothing, you respect the biology and the river and the people, the Jones, and the people who practice this space. They can do whatever they want, but the government and the private sector, public sector, do nothing in these 500 meters. So it's a very direct experimentation in this century, but we have to experiment a lot of more possibilities to these kind of places, not only the ultra conservation. The ultra conservation is a possibility. You can say that this don't do nothing for 100 years or whatever. But I think this is only a possibility. Gilles Clement is working in another way. That is making a mixing between okay, there is a figure of the gardener, there is another figure, but the gardener must not be a usual gardener. Instead, a gardener who works with the nature and It's another solution, but I think we have to experiment, and we are looking for a lot of examples of experimentation like this. Bueno, a mí hay un aspecto que me gustaría que desarrollaras un poco, y es que también dentro de las exterioridades que has hablado, también hay una componente como de lo que no se puede medir, tampoco en términos económicos, ¿no? O sea, que mucho de lo que sucede pues no se puede capitalizar, se hace gratuitamente, ¿no? Y de alguna manera este tipo de transformaciones, pues lo has comentado con este caso, ¿no? Se generan unos beneficios ingentes y se capitalizan cosas que gente ha hecho gratis o se ponen en valor cosas por moda, porque coincide en un momento. Entonces no sé cómo integráis eso dentro de vuestra manera de entender las exterioridades o cómo, porque yo creo que una clave bastante importante a la hora de proponer es que tenemos que integrar eso, ¿no? O sea, que al final las cosas tienen valor, ¿no? Se le otorga valor, también se le otorga valor monetario. ¿Quién se queda con ese dinero? No sé. A ver, a nosotros ese problema nos queda como muy alejado. Quiero decir, a nosotros nos está interesando, sobre todo por eso decía, lo que pasa hasta el minuto antes de que entran ellos. Quiero decir, cómo se producen esos espacios, eso es en el punto en el que estamos. Después, todo lo que sucede con las prácticas que ahí suceden, que son, entiendo, de las que estás hablando, sobre eso, la verdad, solo hemos pensado que existe su posibilidad y que eso ya nos parece tremendo. O sea, nos parece tremendo que pueda existir la posibilidad de esto. Y la pregunta que nos hacemos es la de si... Joder, si tenemos que empezar a pensar en cómo sostener esa posibilidad, en cómo, ¿qué pasa si como lo veíamos muy claro en el tema de los niños, por ejemplo, de cómo los espacios de juego se han ido desplazando, ¿qué pasa si vamos desplazando siempre eso? O sea, cuando racionalmente definimos que los solares vacíos tienen que estar vallados, ¿no? Y alguien fue capaz de componer una narrativa técnica del tema que diga hay problemas de salubridad, seguridad y ornato si dejamos un solar que no esté tapiado y no sé qué. Pues igual que alguien consiguió que técnicamente eso pareciera un relato plausible de la realidad, lo que tenemos que conseguir que otros relatos también vayan contra eso, tío, y que sepamos componer y decir, oye, es que resulta que la casa abandonada es un espacio urbano que debería tener la misma lógica que la iglesia en la historia de la arquitectura, o el equipamiento público, o la vivienda, o cualquier otra. O sea, cambiarle el tema de subordinar la vivienda abandonada al concepto vivienda y darle a la palabra abandonada la máxima importancia dentro de su nombre. En plan de decir, es que técnicamente eres una tipología arquitectónica. Si yo puedo estudiar las tipologías de lo que sea en la ciudad, puedo decir que hay una tipología, que es la casa abandonada, que ha cumplido X y Z funciones a lo largo de la historia, igual que el debajo del puente los ha cumplido, ¿no? Y que entonces que hay que darle esa narratividad técnica para convencer a que...